Hola chicas, bienvenidas a mi canal MG Bisutería con Estilo. La saluda su amiga Maribel Gutiérrez. Bueno, aquí continuando con el video que les prometí de los aretes. Miren qué lindo broquel, igual de rosa como el anillo que hicimos. Aquí está nuestro anillo. Ahora vamos a hacer los aretes. ¿Qué les parece? Pues a ver, pongámonos manos a la obra. Como en la anterior ocasión, vamos a necesitar una perla de Río Baby, una mariposa para nuestro arete. Vamos a necesitar regla, mandril, lima y nuestras pinzas corte, plana, cónica para engarce. Ok, chicas, pues pongámonos manos a la obra. Quien vio el video del anillo, pues ya tiene una idea de lo que vamos a hacer. Bien, vamos a usar alambre número 20 y número 28. Igual puede ser 26, 30, chicas. A ver, vamos a agarrar nuestro. En esta ocasión, para el anillo utilizamos 55 centímetros. Para el arete solo necesitamos alrededor de 40 o un poco menos. Esto es, a ver, vamos a suavizarlo un poquito. Lo único que necesitamos es dejar alrededor de 13 centímetros para que no nos falte. Y agarramos nuestro mandril en la parte chica, cualquiera del, no importa, aquí está. Giramos una vuelta. Dos vueltas para asegurarlo un poco más y dejamos nuevamente hacia este lado alrededor de 12 centímetros. Ok, y cortamos. Esto es, miren, aquí tenemos ya hacia un lado y hacia el otro. Necesitamos, con esto es más que suficiente, de hecho se necesita menos, pero es para asegurarnos. Como les comenté que doblamos, para que no se nos tuerza, lo que yo hago es el alambre, doblarlo así y de este lado hacer lo mismo para evitar, por ejemplo, en el anillo que se nos empalme. Ya lo tenemos así, entonces esto nos facilita, chicas, el girar y que quede plano nuestro centro. Aquí está y este hacia este lado para asegurarlo, ¿ok? Listo, ya lo tenemos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cortar igual metro y medio de nuestro alambre número 28. A ver, tenemos 30, 60, 90, 1,20, 1,5. Se los hice en otro video, chicas, y vamos a hacer otro para el dije. Porque es muy cansado para que no se hagan tan largos. Pero pues de cualquier manera ahí les va a quedar a ustedes para que lo puedan checar. De hecho es cuestión de que se suscriban y aplasten la campanita y les llegan las notificaciones cada vez que se sube un video. Son las primeras en enterarse. Metemos nuestra perlita, que es muy fácil meterla porque el calibre del alambre es muy delgadito. Doblamos a la mitad, nos vamos al centro, ya la tenemos aquí al centro y vamos a hacer lo mismo que en el anillo. La vamos a colocar en el centro, donde hicimos nuestro nudito. Aquí está. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a girar de un lado y del otro para asegurarla. Aquí vamos a dar unas vueltas. Me preguntaba una chica, ¿hacia dónde giro? Chicas, yo les recomiendo que giren hacia el lado que para ustedes sea más fácil. Por ejemplo, para mí es más fácil enrollar así. Porque si yo lo pongo al revés, pues a la hora de que tenga que enrollar todo el alambre, enredar el alambre, pues voy a batallar. Aquí está asegurado. A ver, me vengo hacia el otro lado. Me traigo mi perlita. Aquí está. La centro. Y entonces, ¿qué hago? Pues la voy a colocar y giro hacia donde para mí sea más fácil, para acá.
y la aseguro. Ahí está ya asegurada. A ver, quitamos un ratito nuestro mandril. ¿Se dan cuenta, chicas? Ya está aquí. Nada más tiene dos vueltecitas, hasta parece un mini anillo. De hecho, utilizamos este, lo utilizamos en una ocasión como anillo. Está así. Ok, entonces vamos a empezar a enrollar. No hay mayor ciencia más que girar, ir juntando como si hiciéramos un colín, un resorte. Ahí está. Lo vamos juntando, que nos quede bien pegadito y bien seguidito. Miren, a ver si se alcanza. Ahí está, miren. Eso es todo. No quiero enfocar. A ver, ándale. Bueno. A ver. Ahí está. Ok, chicas, entonces seguimos enrollando. Damos nuestras vueltas. Tratando, por supuesto que checando que no se nos vaya a empalmar, ¿no? Damos nuestras vueltas. Una vez que ya tienen la práctica, pues se les va a hacer mucho más fácil, más rápido. El alambrismo, chicas, es práctica. Practiquen. Practiquen en cualquier alambre, practiquen en cualquier, con cualquier piedra. El chiste es que ustedes se acostumbren a trabajar materiales. En fin, que si no les gusta, pues se deshace. Aquí está. Miren, ahí vamos. Ok. Nos vamos hacia el otro lado. Igual. Ya está asegurado. Aquí estamos. Ahí está. Una chica me pidió, muy linda, que hiciera más aretes. Bueno, pues aquí les dejo estos. Y les prometo que voy a hacer uno, pues de aretes sencillitos, fáciles de hacer, en un solo video. A ver, voy a programarlo. Pero se los prometo. Ahí está, miren, ahí va. ¿Se dan cuenta de que solo es eso? Es girar e ir enrollando nuestra perla baby en el centro. Ok, aquí tenemos uno más avanzado. Que por cierto, miren, en el anillo yo les enseñé uno más avanzado y no les enseñé el remate. Aquí dejé este pedacito para que se dieran cuenta que no hay mayor truco. Es igual, seguimos enrollando. Enredamos nuestro alambre 28 en nuestro alambre 20. Y seguimos girando hasta acabarlo. Por eso dejé este pedacito. A ver, ahí está. Damos nuestras últimas vueltecitas. Y con nuestra pinza plana, la puntita, la fijamos para que nos quede perfecta y no pique. Ok, ya tenemos ahí, miren. ¿Qué vamos a hacer? Volvemos a usar para detener nuestro mandril porque pues es mucho más cómodo. Ya que lo tenemos aquí, es la misma técnica del anillo, chicas. Giramos y giramos este. Y siempre este lo vamos a lanzar sobre el otro. ¿Se dan cuenta? Ahí está. Ahí está. Entonces este que se quedó atrás nos lo traemos sobre este. Y vamos girando. Le damos vuelta aquí a nuestro mandril. Aquí queremos. Ya nos quedó de este lado, si se dan cuenta, más separado. Entonces quiero que me quede de este lado también. Y aquí está, miren. Vamos dándole nosotros la forma. Para que aquí nos quede un poquito también, pues damos ahí nuestro giro. ¿Se dan cuenta?
Y entonces este es sobre este. Y no lo traemos. Este que quedó atrás sobre este. Y no lo traemos. Miren. Qué lindo. Este sobre este. Este sobre este. Ahí está. Ahí está. Giramos nuestro alambre. Ya es el alambre sin entorchado. Ahí está. Lo giramos bien y le damos nuestra vuelta completa. A ver, este lo dejamos aquí y este lo giramos. Ya los tenemos, miren, ahí encontrados. Ok, ahí está nuestra rosa. ¿Ven qué linda? Es muy bella. Ok, sacamos ya, ya no necesitamos nuestro mandril. ¿Qué vamos a hacer ahora, chicos? Vamos a... Aquí está. Ya está asegurado nuestra rosa. Esto que dimos vueltas, miren si se dan cuenta. Vamos a abrirlo. Ahí está. Esto es. Entonces, tenemos estos que son el final de nuestra rosa. Vamos a ponerlas un ratito hacia abajo para que no nos estorben. ¿Ok? Y estos alambres que es el que nosotros giramos para sostener, lo vamos a cortar. No importa mucho si es perfecto a la mitad o no. ¿Por qué? Porque nada más vamos a hacer el poste. Entonces no necesitamos mucho. Alisamos nuestras dos puntas de nuestras... Es el centro de nuestra rosa. Aquí elegimos cuál queremos para poste. En este caso yo voy a usar esta. Entonces esta otra voy a traérmela girando y apretando para darle, entorcharlo, para sujetar el centro de nuestra rosa. Aquí le podemos dar unas dos vueltas y media, que no sea mucho nada más. Ahí está. ¿Qué hago ahora? Corto este excedente, cuidando las puntas, chicas, con mi pinza plana, acomodo, perfecciono y checo que no vaya a picar, que no vaya a quedar filoso. Ok, ya está. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Estos dos que son el final de nuestra rosa, pues tenemos que asegurarlos también. Entonces, una manera de asegurarlos es, jalamos uno, miren, y en la base lo enredamos. Y luego jalamos el otro en la misma base. Se va haciendo, chicas, como una espiral. A ver si lo alcanzan a apreciar. ¿Se dan cuenta? Miren, como un espiral. El cual queda muy lindo, ¿eh? Bien. Entonces ya tenemos ahí. ¿Y qué vamos a hacer? Lo mismo que hicimos con nuestro anillo. Cortar alrededor de, ¿qué les gusta? Menos de 1 centímetro. Nada más para hacer un... Con nuestra pinza, vengarse. Doblar, hacer como un tipo loop. Y meter al centro. Para que no vaya a lastimar. No nos vaya a lastimar esto. A ver, está como que... A ver, ahí está. Ya la agarré. Le damos y ahí está. Y con nuestra pinza plana, si quieren, aseguramos. Podemos aplastarlo un poquito más para asegurar que quede bien adentro, que no se vaya a salir y que no vaya a picar. Ok, miren, quedó firme y lindo nuestro arete de rosa. Realmente está muy bello. Ahí está, chicas. ¿Qué hacemos ahora? Lo mismo que en este. Vamos a cortar. El arete, el poste del arete debe de ser aproximadamente 1 centímetro pasadito, porque si no, recuerden que al ponérselo puede picarles la parte de atrás del lóbulo. Ahora, siempre es importante
Limar con cualquier cosa, ¿eh? Lima de uñas, una lija que tengamos en la casa, de estas así de ferretería, con la copita, no importa con qué, pero hay que limar el filo. No dejar que vaya a lastimarnos. Ahí está. Que quede bien limadita, que ya no lastime, que ustedes estén seguras. Cuando ya pasan, de hecho, su dedo y ya no pica, es que ya está lista. Y entonces solo van a poner su mariposita. Y miren, ya les quedaron aquí sus lindos aretes de rosa. Bien, chicas, pues ya tenemos nuestros aretes broqueles y nuestro anillo. ¿Qué les parece si en el siguiente video vemos el dije para hacer un lindo juego? Ok, chicas, pues nos vemos en el próximo. Saludos. Suscríbanse. Si les gustó el video, pues denme un like y toquen, activen la campanita para que cualquier video que se suba, pues les avisen inmediatamente. Gracias, chicas. Nos vemos.